Y Diego Valdés salió lesionado del Clásico Nacional. El mediocampista de América, Diego Valdés, salió de cambio debido a una lesión que se le presentó en la pierna derecha cerca del final de la primera mitad del Clásico Nacional. Diego Valdés sufrió un fuerte golpe en el inicio del encuentro por parte de Rubén González, por lo que recibió un tallón en la pierna derecha, por lo que conforme transcurrieron los minutos comenzó a presentar molestias y se le veía poco cómodo en el campo. Cerca del final de la primera mitad, Diego Valdés terminó en el césped en dos ocasiones, por lo que en una tuvo que intervenir el carro de las asistencias para sacarlo del terreno de juego. Sin embargo, en ese momento no fue solicitado el cambio. Fue 5 minutos después cuando nuevamente el chileno se dejó caer en el terreno de juego, luego de tocarse la pierna derecha en la parte inferior del muslo, por lo que André Jardine solicitó el cambio y mandó a Richard Sánchez al terreno de juego. André Jardine habló luego del encuentro y reveló que su futbolista ya venía con molestias en la pierna, asegurando que lo vio bien y por ello jugó. No sabe qué tiene, pero prevé que no es grave. De Diego Valdés, vamos a ver, creo que tenemos que aguardar mañana a los exámenes. Venía con un poquito de molestia ahí en la pierna. Sentía que podía jugar, pero durante el primer tiempo siente un putazo ahí y no quiso arriesgar. No creo que sea nada grave, pero hay que aguardar el examen, dijo el director técnico del América. Por otro lado, Julián Quiñones provoca a la afición de Chivas tras el Clásico Nacional. Tras el Clásico Nacional de la Liga MX correspondiente a la jornada 12 del Clausura 2024, Julián Quiñones, delantero del América, provocó a la afición de Chivas que asistió al estadio Akron y los llamó hijos mientras abandonaba el terreno de juego. Al finalizar el partido, el cual terminó en empate sin goles, el exjugador del Atlas se dirigía hacia los vestidores del Akron. Sin embargo, previo al entrar al túnel, al recibir múltiples abucheos, Julián fue captado por las cámaras de TUDN mientras realizaba gestos como si tuviera a un bebé en sus brazos, refiriéndose a que Guadalajara es uno de sus clientes favoritos. Y es que desde que está en la Liga MX, Julián Quiñones sí tiene un saldo positivo en contra de las Chivas. En 14 encuentros en todas las competencias, el México colombiano tiene un récord ganador contra el rebaño. El 33 de las Águilas ha enfrentado a Chivas en 15 ocasiones con un registro de 6 juegos ganados, el mismo número de empates y tan solo 3 derrotas. Asimismo, han ganado 6 títulos en México en un lapso de 5 años, mientras que el Guadalajara no cuenta con alguno en este periodo. Con la playera de las Águilas, Julián ha enfrentado a los rojiblancos 4 veces, en donde ha anotado un gol, una asistencia y tiene una marca de 2 ganados y un empate y una derrota. Por último, David Faitelson arremete contra Igor Lichnowsky previo al Clásico Nacional. Horas previos al último clásico de clásicos, Chivas contra América, el jugador andino Igor Lichnowsky estuvo en el foco de la polémica por el modo en que, según él, se maneja el periodista deportivo en México. Si mañana dice algo, todo lo que dice el periodismo y eso que no se puede, son roles, güey, le dicen. Tú estás de acuerdo, Tau, no estás de acuerdo, tú tienes duda y tú haces polémica. Los queremos a todos a pesar de que sea un rol y es su trabajo. Así se gana la comida, dijo el zaguero en plática con Miguel Layún. Las palabras de Igor Lichnowsky fueron reprobadas por el periodista de TUDN, David Faitelson, durante la emisión del programa radiofónico MVS Deportes. Yo por lo pronto trabajo con mucha libertad de opinar, de decir, basado en mi experiencia, en mi capacidad periodística y nada más. Ahora, con todo respeto, ¿quién es Lichnowsky?, cuestionó. Un jugador chileno que fue rescatado por Santiago Baños de último momento y que ha tenido unos buenos meses con el América. Pero ¿quién es Lichnowsky? No es nadie, señaló David Faitelson. No existe Lichnowsky. Cada periodista es libre de hacer lo que quiera con su trayectoria. Yo lo respeto mucho, respeto a todos los periodistas. Yo no estoy aquí para calificar periodistas. Sí estoy para calificar a Lichnowsky y me parece que tiene que preocuparse por lo que pasa en el campo de juego, sentenció. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Juan Brizuela respalda al Chicharito y deja regadito a Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga ha encendido la polémica previo al Clásico Nacional al referirse a las palabras por parte del delantero Javier Chicharito Hernández tras el cierre de la eliminatoria de los octavos de final de la CONCACAF Champions Cup. Ante dicha situación, el extremo Isaac Conejito Brizuela expresó en entrevista ante el medio Claro Sports que el grupo está centrado en dar la mejor imagen en el campo ante las Águilas del América e ignora las especulaciones sobre la figura del ofensivo mexicano
de las Chivas del Guadalajara. Y ante lo dicho por el dueño del conjunto azul crema, yo creo que por ese lado el Chicharito lo tomó de esa manera, que fuimos y le ganamos en casa. Entonces sí, es más bien eso. Pienso que eso quiso decir. Bueno, lo que dice Azcárraga, él sabrá lo que dice de su equipo, y yo he enfocado acá. Lo que dice es que la exigencia en equipos grandes es la misma. Siento que no se puede comparar porque coincido de que es la misma en los equipos grandes, detalló. Esas son puras especulaciones y a veces hasta nos dan risa. Son cosas que en verdad nos da risa, pero a la vez te da coraje porque no es posible que por una simple imagen o algún comentario ya la gente piense lo peor o crean que estamos rotos en el vestidor y ya lo tomamos más bien a la broma y nos enfocamos en seguir como hemos venido haciendo, comentó. Eso ya es entrar en controversia, a mí no me gusta hacer polémica. Obviamente lo que quiso decir el Chicharito es que pues todos los mencionan como que era un equipo invencible, que nadie le podía ganar en casa, que sabemos que es el campeón, comentó Claro Sports. Por otro lado, revela nueva indisciplina en Chivas previo al partido contra el Club América. De acuerdo con los reportes de David Medrano, hubo un jugador que durante la semana llegó tarde a una plática de Fernando Cago, acción que le costó el puesto dentro del once titular. Si bien el experimentado periodista no reveló nombres, brindó una pista con lo que propios y extraños han empezado a fabricar diversas conclusiones durante una de sus intervenciones para el programa de televisión En Caliente. Medrano expresó las siguientes palabras: un muchacho del plantel de Chivas iba a arrancar el partido contra América. Llegó 20 minutos tarde a la charla técnica. A mí me sorprende que este muchacho, que a su papá fue futbolista y que eres novato, si la charla es a las 10, a las 9:30 ya estoy esperando, enfatizó la fuente de información. Por alguna extraña razón, algunos usuarios pensaron que podría tratarse de Javier Hernández, quien se ha visto envuelto en una serie de polémicas en particular después de que las Chivas fueran eliminadas del torneo. Se dio a conocer que el recién llegado Chicharito tuvo una discusión con el director técnico del equipo, Fernando Cago. Esto se dio a conocer gracias al periodista Rubén Rodríguez de Fox Sports. Desde antes podía haber ido. Javier Hernández estaba sacando chispas. No estaba molesto, estaba encabronado porque no entró al minuto 1 del segundo tiempo, declaró Rubén. Pero después, cuando David dijo que el involucrado era novato, la gran mayoría de gente pensó en Mateo Chávez, quien por cierto es el hijo de nada más y nada menos que Paulo César Chávez. Por último, Chivas recupera y convoca a dos jugadores clave. Las Chivas enfrentarán al Club América en su tercer juego del Clásico Nacional del mes de marzo. Y para este partido, el director técnico argentino Fernando Cago convocó a dos futbolistas importantes que dejaron de tener minutos en el equipo. Estas altas podrían ayudar al equipo que al momento se encuentra en crisis por los últimos resultados obtenidos. En la lista de jugadores convocados, los que regresarían con el primer equipo a tener minutos son Gilberto El Tiba Sepúlveda y José Castillo. Ambos no habían tenido minutos por lesiones. En el caso del Tiba, pues fue diagnosticado con una fractura en el pómulo izquierdo originado por un choque con Mateo Chávez en la jornada 4 del torneo clausura 2024. Después de ser intervenido quirúrgicamente, el jugador podría volver a tener minutos en esta temporada y sobre todo enfrentar al Club América en la jornada 12 de la Liga MX. Gilberto Sepúlveda registra 4 partidos como titular con un total de 309 minutos disputados en el clausura 2024. Por otro lado, el reciente refuerzo del Club Guadalajara, José Castillo, regresará a la convocatoria. En esta temporada registra un total de 3 juegos y uno como titular con un total de 154 minutos de juego. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traer... Y llega a Liguilla. Santos Laguna dio a conocer cuánto tiempo estará fuera Pedro Aquino. El pasado martes, Pedro Aquino fue intervenido quirúrgicamente. Desde Santos Laguna comunicaron que la cirugía fue exitosa y aguardan por su recuperación. El mediocampista sufrió una lesión en su rodilla derecha en el duelo ante Querétaro. Mediante un comunicado en redes sociales, Santos Laguna informó que la recuperación de Pedro Aquino demandará alrededor de 6 semanas. El jugador peruano se perdería toda la fase regular del clausura 2024. Si los guerreros logran clasificar, el jugador podría estar disponible. Al clausura le quedan 5 jornadas para llegar a su fin. Hasta el momento, Santos Laguna está expectante por obtener el pase al play-in, algo que parecía impensado semanas atrás. Las lesiones han sido el gran problema que ha tenido que afrontar el verdiblanco este torneo. Para el duelo contra Xolos de Tijuana, Santos presentó 9 bajas entre lesiones y suspensiones. A la afección de Pedro Aquino se le suma la de Ismael Gobea, Vladimir Loroña, Estefano Carrillo, Hugo Rodríguez y Bruno Amione. A estas bajas por lesión también hay que sumarle la suspensión por
por parte de la Liga MX de Harold Preciado por dar positivo en una muestra de doping, Nacho Ambriz ha tenido que recurrir a los juveniles y le ha dado gran resultado ya que mantiene un invicto de 4 juegos. Por otro lado, revelan el motivo del dopaje de Harold Preciado en Santos. Luego de que se diera a conocer el caso de dopaje de Harold en Santos, poco a poco han salido algunas versiones del hecho. En un reporte de TUDN se señala que el jugador, su grupo de abogados y el club de la comarca lagunera ya se preparan en el tema legal para afrontar la situación. Luego de que se diera a conocer el caso de dopaje de Harold en Santos, poco a poco han salido algunas versiones del hecho. En un reporte de TUDN se señala que el jugador, su grupo de abogados y el club de la comarca lagunera ya se preparan en el tema legal para afrontar la situación. Una de las opiniones que se analizan es que justamente se apele la sanción, pues según la televisora, Preciado habría arrojado un resultado analítico adverso debido a una sustancia prohibida, que contenía un medicamento para aminorar el dolor y no por una sustancia ilegal o droga social. Se sabe que no fue una droga social lo que provocó el dopaje, sino un tratamiento para aminorar un dolor, señaló la nota. Incluso otra de las opciones que el medio dice está sobre la mesa es que los abogados no apelan la sanción y que el colombiano salga a dar una explicación de lo sucedido. Asimismo, en lo que respecta a la institución lagunera, TUDN señala que el club Santos Laguna todavía no sabe qué es lo que hará con el jugador. Primero, espera la acción a realizar de su parte y sus abogados, pero en dado caso de que se haga la apelación, existe posibilidad de que se le renueve contrato con una rebaja salarial, pero sin nada concreto todavía para saber qué es lo que sigue. Por último, la clave de Ambriz para resucitar al Santos. Ya son 4 juegos sin derrota después del empate a 2 rescatado al final en Tijuana para un equipo que llegó al parecer desahuciado en el torneo clausura 2024. Después de 12 fechas, los laguneros suman 14 unidades y se encuentran en la posición 12. Fue complicado, difícil, que entendíamos rápido. En 2 pelotas paradas cambió el partido, pero los jóvenes mostraron carácter y personalidad para lograr un punto importante. Los felicité a todos, el equipo jugó como a mí me gusta, dijo Nacho Ambriz, entrenador de Santos. Tras el empate a 2 conseguido sobre el final ante Xolos, Santos con el anterior entrenador Pablo Repeto se caracterizó por recibir muchos goles. Con Ambriz, antes del empate del viernes en Tijuana, sumó 3 partidos sin recibir gol, todas victorias. Me he centrado en la vieja guardia de los entrenadores que he tenido. Cuando las cosas no están bien y ahí hay desorden, hay que volver a la base porque teníamos que empezar a sumar puntos. Necesitaba el compromiso de todo el equipo para eso, explicó. En ese sentido agregó, los liberé, les dije, después de la derrota ante Pumas vamos a suponer que el torneo está perdido. Se dice que somos el peor equipo, el más goleado, así que les pedí disfrutaran corriendo, ordenados, teniendo la pelota y jugando como en el barrio. De esta forma hemos tomado confianza en un compromiso interno de no perder la ilusión de jugar al fútbol, pero advirtió que aun cuando Santos ya pelea puestos de liguilla, hay que tener los pies en la tierra porque faltan muchos puntos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Lucas González, el extranjero relegado por Pablo Repeto en Santos. Pablo Repeto, técnico del Santos, quiere un refuerzo del extranjero y para esto ya tiene señalado a quién sacrificar de su actual plantel. Se trata de Lucas González, pues el Santita está trabajando con la sub-23 de los laguneros, luego de que le dijeran que no entra en planes del primer equipo. A Santita todavía le restan 6 meses de préstamo, pero el timonel de Santos no lo quiere, pues busca otra posición. González es contención y lo que pretende Repeto es un jugador por derecha que vaya por la banda. Sin embargo, hay un problema, el Independiente no quiere que lo presten a otro equipo como el Atlas, pide que entonces haya rescisión del préstamo. Ante esto, al no resolverse esa situación, Repeto ha enviado al jugador argentino a la sub-23, se desconoce qué sucederá con su futuro próximo. En el clausura 2023 jugó en 11 partidos, de los cuales fue titular en 5, sumando en total 429 minutos, mientras que en liguilla tuvo 2 partidos, viendo acción en 43 minutos. En el apertura no ha jugado. De acuerdo a medios argentinos, el Saltita rescindiría su préstamo con el equipo guerrero para regresar a Independiente de Avellaneda, en donde no ven con malos ojos su regreso. Cabe recordar que Pablo Repeto descartó el Saltita desde el arranque de la pretemporada y aunque no se conocen los motivos, con la llegada de Pedro Aquino, la permanencia del argentino en el equipo comenzó a tornarse complicada. Por otro lado, Juan Bruneta previó al inicio de la Leagues Cup, sería un sueño jugar contra Messi. La posibilidad de que Santos Laguna pudiera enfrentar al Inter de Miami de Messi despierta en Juan Bruneta un deseo que le gustaría cumplir en la Leagues Cup que encaran el próximo martes, donde también siente el compromiso de ayudar a que su equipo llegue muy lejos.
A pocos días de viajar a la Unión Americana, el volante argentino habló sobre esa situación que podría darse en caso de que ambas escuadras avancen en el certamen. Creo que no solo para mí, sino para todos los equipos, sería un sueño jugar contra Messi. Así que puede ser una posibilidad, sería un sueño, una oportunidad única que nos daría. Pero para eso necesitamos hacer las cosas bien. Pero no hay que estar pensando en eso, primero sacar adelante los dos partidos. Si se da, va a ser algo muy lindo competir contra jugadores de ese nivel, algo muy lindo, y competir contra ellos nos dejará una gran experiencia, comentó. Pero lo primero es sacar adelante el primer compromiso en este certamen, que será el martes próximo ante el Dinamo de Houston, un rival al que respeta y ante el cual buscarán hacer un buen partido. Por último, Juan Bruneta se envalentona y manda recadito a Houston Dinamo de Herrera. Santos Laguna ha tenido un arranque bastante irregular en el Apertura 2023, sumando 4 unidades, lo que ha empezado a generar dudas en Pablo Repetto. Sin embargo, esperan que la Leagues Cup sirva para que el equipo se adapte al estilo del argentino. Bruneta es uno de los mejores jugadores del cuadro lagunero y sabe lo que es jugar torneos internacionales, por lo cual le ha dado la misma importancia a la Leagues Cup que a la Liga MX. En conferencia de prensa, el delantero señaló que se enfrentarán a un rival diferente a los que están acostumbrados, pero se han preparado para poder sacar los 3 puntos ante el Houston Dynamo. Será un rival diferente a lo que estamos acostumbrados. Estamos trabajando con base a lo que hemos visto de Houston Dynamo, así que va a ser un rival muy difícil. Va a ser un partido muy diferente, pero esperamos que nos salga todo bien para así estar a la altura de lo que será esta Leagues Cup. El cuadro de Repetto comparte grupo con 2 equipos que se encuentran en zona de playoff en la Major League Soccer, por lo que Bruneta se ha fijado el objetivo de pasar a la siguiente fase. En ese sentido, el argentino mencionó que el grupo no llega presionado, pero sí con el compromiso de hacer un buen papel.